Muy bien, muy bienvenidos a esta plática sobre la resurrección de la carne. Es un tema muy lindo, una de las cosas más hermosas que Dios nuestro Señor nos anuncia y que para que sea objeto de nuestra felicidad eterna, tenemos que vivir conformes a su divino plan de amor, en fidelidad a sus mandamientos. Y así asemejarnos a Él en la gloria con nuestros cuerpos resucitados. Nos ponemos en la presencia de la Santísima Trinidad, que es justamente el Dios verdadero que nos va a resucitar. Nos ponemos en presencia de la Santísima Virgen, nuestra Madre Celestial, que ya ha resucitado y reina gloriosísima en el cielo. Pongámonos en presencia de toda la corte celestial a la cual nos queremos incorporar en la vida eterna. Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Bajo tu amparo nos acogemos, Santa Madre de Dios. No desprecies las oraciones que te ofrecemos pidiendo por nuestras necesidades. Antes bien, líbranos siempre de todo peligro, Virgen gloriosa y bendita. Amén. Glorioso San José, esposo de María, en todos los instantes sé tú no, mi amparo y guía, y no me desampares en mi última agonía. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Muy bien. Vamos entonces a ver este tema tan bonito, creo que ojalá podamos saborearlo y animarnos con él a ser muy fieles en nuestra vida cristiana, si hemos estado flojos a pedirle a Dios y a la Virgen, a los santos, el valor de sobreponernos, si hemos estado fervorosos, a ser más fervorosos y pedir siempre la gracia de perseverar hasta el final. Cuando hablamos de la resurrección de la carne, estamos hablando de una de las verdades de la fe más importantes de todas. Puede sorprender esto que digo, pero así lo dicen los santos, que es un criterio que no falla. Y esta verdad de la fe insiste mucho nuestro Señor Jesucristo en ella, de que Él va a resucitar nos a nosotros y que vamos a ser resucitados a su semejanza, como participando de su resurrección. Es más, dice San Pablo, de alguna manera, ya estamos resucitados en Cristo, porque Él nos ha merecido la resurrección a nosotros. Entonces, tenemos que merecer con una vida santa el resucitar gloriosos con Él. Porque los malos también van a resucitar, pero van a resucitar para su eterna desgracia. Dice San Pablo, si no hay resurrección de los muertos, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vana es nuestra predicación y vana es también nuestra fe. Por eso dice San Agustín que una de las verdades de la fe más atacadas por los enemigos de Dios y de la Iglesia es justamente la verdad de la fe de la resurrección de la carne. Piensen ustedes, ¿cuántas veces en su vida habrán dicho el credo apostólico, el credo compuesto por los mismos 12 apóstoles, donde decimos, creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne? ¿Cuántas veces lo hemos dicho? No nos extrañemos entonces
Que el curita diga que una de las principales verdades de la fe. No nos extrañemos entonces que el enemigo de la raza humana, Satanás, con toda su cohorte de demonios, estén detrás de la lucha contra esta verdad maravillosa de la fe, que nos muestra cuánto nos ama Dios. Las Sagradas Escrituras constantemente hablan de esta verdad. En vistas a que una verdad tan sublime, tan asombrosa, no lo olvidemos jamás. La resurrección de la carne va a ser obrada por la Santísima Trinidad. No puede ser de otra manera. Es Dios quien resucita a los muertos. Solo Dios puede resucitar a los muertos. No somos nosotros quienes nos resucitaremos a nosotros mismos. Es imposible eso. Eso solamente es posible de parte de Jesucristo, que es verdadero Dios y verdadero hombre, que se resucitó a sí mismo. Pero nosotros no lo podemos hacer. Cuando las Sagradas Escrituras, aparece que San Elías, San Eliseo, por ejemplo, resucitaron a algún muerto, evidentemente que lo han hecho con el poder de Dios. Cuando en la historia de la Iglesia aparece en vidas de distintos santos el milagro de que han resucitado un muerto, lo han hecho con el poder de Dios. Es Dios quien ha resucitado esos muertos a través de sus santos, por la intercesión, por la petición de su santo. Solo Dios puede producir esta maravilla. Solo Él y nadie más que Él. La resurrección de la carne ocurrirá al sonido de la trompeta de Dios, nos dice el apóstol. A la voz de mando de nuestro Señor Jesucristo, que hará resonar su voz, ordenando a todos los muertos resucitar. Esto ocurrirá inmediatamente antes del juicio universal, del juicio que ocurrirá al final del mundo. Esto es un dato que nos lo da la fe. No habrá resurrección de todos los muertos, sino al final del mundo. El juicio particular es el juicio que es solamente en relación al alma separada del cuerpo. El juicio universal ocurrirá una vez que hayan resucitado los muertos. Por eso inmediatamente antes de ese juicio universal resucitarán los muertos. Nos dice el Evangelio de San Juan, el capítulo 11, versículo 24. La profesión de fe de Santa Marta al hablar con nuestro Señor a causa de la muerte de su hermano Lázaro, a quien Jesucristo va a resucitar, le dice: yo sé que mi hermano resucitará en la resurrección del último día. Resurrección del último día. Del último día, porque no hay más. Resucitan los muertos para el juicio universal. Del juicio particular de los muertos en su vida particular en la historia del mundo, y ocurrió cada vez que se separaron de sus cuerpos. Ahora es el juicio universal para la resurrección de todos los muertos juntos, para el juicio general o universal que se llama. Y para ese juicio resucitarán en el último día todos los hombres, pues las almas inmortales de todos los hombres saldrán del cielo, las que ya estuvieran allá, del purgatorio, las que todavía no habían llegado al cielo, y puede ocurrir que muchas almas que están en el purgatorio no lleguen todavía al cielo, sino que justamente cuando se acaba el purgatorio, y las almas que estén en el infierno. Y vendrán cada una de ellas
las del cielo, del purgatorio y del infierno, vendrán a tomar sus cuerpos, a fin de comunicarles una vida que ya no cesará. Los cuerpos están muertos porque no están animados por las almas. Las almas retomarán sus cuerpos, cuerpos que les devolverá nuestro Señor, que los resucitará, que se los, digámoslo así, se los entregará por ministerio de los ángeles. Esta es la regla general. Por supuesto, hay una excepción, la Santísima Virgen María, que dogmáticamente sabemos que no va a resucitar al final del mundo, porque su cuerpo ya resucitó hace 20 siglos atrás, y ya está unido gloriosamente a su alma, y reina, con Cristo Jesús en la gloria del cielo. Ella ya contempla a la Santísima Trinidad y le comunica a su cuerpo virginal la gloria, que posee en su alma. Piadosamente también, a ejemplo de los santos, podemos creer de que San José, el esposo virginal de la Santísima Virgen, como lo han enseñado muchos doctores de la Iglesia, también está resucitado, pero no es un dogma de fe. Entonces, con esta resurrección en el último día, se cumple la condición fundamental, la realización del juicio universal. Y este juicio tiene por objetivo glorificar al Salvador, porque nuestro Señor quiso salvar al hombre entero, es decir, con su alma y su cuerpo. Indudablemente, lo más noble en el hombre es su alma. El alma inmortal de cada hombre es imagen de Dios. Es más noble lo espiritual que lo corporal. Tiene una dignidad ontológica mayor el alma inmortal que el cuerpo mortal. Pero el hombre está compuesto de alma y de cuerpo. Entonces, nuestro Señor no solo quiso salvar el alma, sino que quiso salvar también el cuerpo del hombre. Por eso nuestro Señor se encarnó, por eso la segunda persona de la Santísima Trinidad bajó del cielo y asumió en el seno virginal de la Santísima Virgen, por obra del Espíritu Santo, un cuerpo humano y un alma humana. Se hizo verdadero hombre, perfecto hombre, para salvar las almas y los cuerpos de los hombres necesitados de salvación. Y es por esto que Tertuliano, que es un escritor eclesiástico de los primeros siglos, dice algo muy interesante que nos permite ver en la gran perspectiva de la razón de ser de este juicio universal, que supone la resurrección de la carne. Si hubiese Cristo salvado solamente las almas, hubiera salvado solamente una parte del hombre. Entonces, la salvación obrada por Jesucristo hubiera sido una salvación incompleta. Deduciría lógicamente de ello que el demonio hubiera sido más poderoso en su obra de destrucción, arruinando almas y cuerpos con el pecado, que Cristo con su obra de salvación. Evidentemente, dice Tertuliano, esto es absurdo. ¿Cómo el demonio hubiera sido más poderoso en su obra de destrucción que Dios en su obra de salvación? La obra de salvación de Jesucristo es perfecta, su victoria ha sido completa, pues ha salvado los cuerpos de la muerte
y los premiará. Y los premiará con su resurrección gloriosa a los buenos. Por el pecado de un solo hombre, la muerte entró en el mundo. Y por un solo hombre, la resurrección. Y va a resucitar el cuerpo también de los malos, para ejercitar su justicia vindicativa. Cristo Jesús, nuestro Señor, nos va a resucitar para revelar entonces también su infinita justicia. Pues si solo el alma de cada hombre fuese premiada o castigada, la retribución sería incompleta. Pues dice este mismo escritor eclesiástico, muchas de las buenas obras, como el ayuno, la castidad, el martirio, no han podido ser realizados sino por medio del cuerpo. Un alma separada de un cuerpo no puede hacer ayuno. ¿Por qué nos cuesta tanto el ayuno? ¿O por qué nos cuesta tanto la castidad? ¿O por qué nos cuesta tanto si se nos presentara la oportunidad del martirio? Claro, el cuerpo tiembla ante una cosa igual. Y dice entonces Tertuliano, como estas obras buenas no pueden ser realizadas sino por medio del cuerpo, es justo que el mismo cuerpo participe del premio en que ha recibido el alma por estas obras buenas, porque ha participado él en esta obra buena. Y Teodoreto pone una comparación muy simpática, a mi parecer, que ojalá no se los olvide. Cuando se levanta una estatua a un general victorioso, ha ganado la guerra, qué sé yo, se le levanta al gran héroe de la patria ahí una estatua para honrarlo, se le representa con la armadura que llevaba en el combate. Viendo esto así, ¿por qué el alma no debiera ser glorificada en el cuerpo en el cual venció a su enemigo? Que ha sido como la armadura, ¿no es cierto?, con la cual hemos combatido, con la cual han combatido ciertamente los santos y han vencido en ella. Por eso, podemos decir que la retribución es la razón última de la resurrección. Dios no solamente es muy justo, es la misma justicia. Es la misma justicia. Entonces, con esta resurrección de todos los hombres, la muerte temporal habrá sido definitivamente vencida. Ya no habrá muertos entre los que fueron creados para la eternidad. Y ni un solo hombre es excepción. Todos los hombres fueron creados para la eternidad. Los planes amorosos de Dios, a todos les ofreció el cielo, el que se perdió fue exclusivamente por su culpa, y nada más que por su exclusiva culpa. Por mi culpa, por mi culpa, por mi gravísima culpa. Y entonces esta resurrección no puede ser sino que para aquellos que han sido hechos para la eternidad, decimos, es decir, nada más y nada menos que para los miembros de la raza humana, no de los seres vivos inferiores al hombre, a quienes Dios, nuestro Señor, no creó para la eternidad, sino para el servicio de los hombres en el paso por este mundo. Esto es muy importante porque estas criaturas inferiores al hombre, y esto hay que repetirlo y hay que tratar de entenderlo, ante la repetición
Hoy en día escuchamos por todos lados, ¿no es cierto? Pareciera que el ecosistema, pareciera que las plantas, que los árboles y los animales son igual de importantes que los hombres, ¿no, señor? Hay una infinita distancia entre un hombre y un animal, entre un hombre y una planta, infinita. Por más quien sea el hombre de quien estemos hablando, por más que sea una guagüita recién concebida en el seno de su madre, chiquitita. ¿Por qué? Porque se trata de un ser humano con un alma inmortal. Está llamado a una vida en la eternidad. Entonces, Santo Tomás dice, esta es la razón de fondo de por qué en la otra vida, ya que salió la pregunta el otro día, ¿no? No habrán animales, porque ya cumplieron su misión. Como no habrá planta, porque ya cumplieron su misión. Son de esta vida que ya pasó. ¿Qué se entiende entonces por esta resurrección? Esta resurrección de la carne. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne. Cuando se dice resurrección de la carne, se quiere decir en primer lugar que lo que va a resucitar es la carne. El alma no puede resucitar porque el alma es inmortal. No puede resucitar en el sentido que estamos diciendo aquí porque es inmortal. El único sentido que puede resucitar un alma es en el sentido de que al estar el alma de una persona como muerta por el pecado mortal, resucita espiritualmente, arrepintiendo sus pecados, haciendo un acto de contrición perfecta, o si no es capaz de hacer un acto de contrición perfecta, no sabe hacerlo, por ejemplo, bueno, dolido de haber ofendido a Dios, no quiero ir al infierno, no quiero perder el cielo, me voy a confesar y con las debidas condiciones. Resucita espiritualmente el alma. Pero cuando estamos hablando aquí, en el credo de resurrección de la carne, no estamos hablando de esa resurrección espiritual, sino de la resurrección corporal, resurrección de nuestra parte material, porque el alma es espiritual. Entonces aquí la carne significa nuestro cuerpo. Solo el cuerpo que es capaz de morir y de corromperse, solo el cuerpo es capaz de resucitar. Y de hecho, resucitar quiere decir volverse a poner de pie. Volverse a poner de pie. Ya en los tiempos de los apóstoles surgió una herejía. La herejía que sostenían algunos era de que la resurrección no era la resurrección de la carne, sino la resurrección espiritual por el hecho de comenzar a vivir en justicia, por comenzar a vivir bien abandonando el pecado. Entonces, por supuesto que hay que vivir bien. Vivir en justicia ante los ojos de Dios, ¿no? Viviendo en su gracia, esa resurrección espiritual. Pero debemos creer firmemente que resucitarán nuestros cuerpos, nuestra carne. ¿Cómo puede ser de que los cuerpos resucitan? En las Sagradas Escrituras se afirma clarísimamente no solamente que va a ocurrir la resurrección de la carne, sino que se nos dan ejemplos, se nos dan distintas ocasiones en que Dios ha resucitado muerto. Cosa tan asombrosa, cosa tan admirable y nunca vista por los hombres. Que claro, que cuando lo vieron, bueno, que la gente queda pasmada.
Y así vemos el caso de Elías, el caso de Eliseo, así vemos a Job, al santo Job, diciendo que con su propia carne, un día ver a Dios. El profeta Daniel, que ya anuncia, se comienza a anunciar de manera profética que llegará el momento en que todos resucitarán, unos para gloria suya, otros para ignominia suya. Y en el Nuevo Testamento, nuestro Señor Jesucristo va a tener pronunciamientos de una precisión, de una claridad que muestra justamente la relevancia que le da a esta verdad de fe que exige que todos creamos, muy, muy grande. Entonces, permítanme que les lea un texto que es muy importante, porque en los tiempos de nuestro Señor, entre los judíos, habían unos que eran defensores de una herejía. Y eran justamente lo que se llama la secta entre los judíos de los saduceos. La secta de los saduceos. Porque esta secta negaba la resurrección de la carne. En cambio, los judíos fariseos creían ortodoxamente, es decir, eran fieles a la verdad de la resurrección de la carne. Los saduceos no. Y por eso nuestro Señor los va a corregir, y les va a argumentar y les va a mostrar la falsedad de su doctrina. En el capítulo de San Mateo, en el capítulo 22 de San Mateo, versículo 23 y siguientes, nos dice el Evangelio: aquel mismo día se le acercaron unos saduceos, estos que negaban la resurrección de los muertos, y le pusieron este caso. Maestro, Moisés dijo: si un hombre casado muere sin dejar hijos, tu hermano tome a la viuda por esposa para dar así sucesión al difunto. Es el caso que entre nosotros había siete hermanos. El primero murió después de haberse casado y como no tenía hijos, dejó la mujer a su hermano. De la misma manera sucedió con el segundo y con el tercero y así hasta el séptimo. Después de todos murió la mujer. Ahora bien, en la resurrección de los muertos, ¿a cuál de los siete pertenecerá esa mujer si todos la tuvieron por esposa? Era una pregunta tramposa porque ellos no creían en la resurrección. Y nuestro Señor le respondió: estáis en un error. No entendéis las escrituras ni la omnipotencia de Dios. ¿Han visto una respuesta más categórica? ¿Más impresionante? No entendéis las escrituras ni la omnipotencia de Dios, porque cuando resuciten los muertos, es decir, van a resucitar los muertos. Ustedes están totalmente equivocados, ¿eh? Cuando resuciten los muertos, no se casarán ni ellos ni ellas, sino que serán como los ángeles de Dios en el cielo. Y por lo que se refiere a la resurrección de los muertos, ¿no habéis leído la palabra de Dios que os dice: yo soy el Dios de Abraham, de Isaac, el Dios de Jacob? No es, pues, Dios de muertos, sino de vivos. Y la gente quedó asombrada al ver la sabiduría y prudencia con que enseñaba.
¿Qué argumentos los de Jesús, nuestro Señor? Por eso algunos fariseos de buena voluntad quedaron cautivados con nuestro Señor. Ellos que defendían que los muertos sí resucitaban, claro, escucharon unos argumentos que buenísimos, superior a lo que a ellos se les hubiera ocurrido. Lógico. Por otra parte, los evangelistas, hablando del juicio final, nos dicen en el Evangelio de San Juan, capítulo 5, nos dice: creedme, ha llegado la hora, y la estamos viviendo, en que los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, y los que la sigan recibirán la vida. Llega la hora en que todos los que estén en los sepulcros oirán su voz y saldrán los que obraron el bien para la resurrección de la vida y los que obraron el mal para la resurrección de condenación. Y entonces, los mismos apóstoles después, el mismo apóstol San Pablo, en la carta a los Corintios, en la carta a los Tesalonicenses, van a explicar una y otra vez el porqué de esta gran resurrección al final del mundo. Y Jesucristo, nuestro Señor, no se va a contentar con los ejemplos de los santos en el Antiguo Testamento, de San Elías, San Eliseo, por ejemplo, resucitando muertos, sino que él mismo va a resucitar muertos. El más impresionante de todo, la resurrección de Lázaro. Los mismos apóstoles de Jesucristo van a resucitar muertos. Entonces hay una serie de argumentos de razón natural, es decir, que muestran la conveniencia, cómo esto que enseña Dios, nuestro Señor, que es una verdad de fe sobrenatural, en que la sabemos por la divina revelación, porque Dios nuestro Señor quiso darlo a conocer, nos muestra con estos argumentos de razón natural la conveniencia, la armonía, la grandeza de este plan amoroso de Dios. Y que nos muestran, les decía al principio, ¿no es cierto?, que es uno de los principales artículos de la fe, la resurrección de la carne, nos muestran por qué esta verdad de la fe es tan exclusiva, de la verdadera religión. Y en las otras, religiones inventadas por los hombres, ¿no es cierto?, las religiones paganas, qué sé yo, que no son la verdadera, a nadie se le pasó por la mente una cosa igual. Jamás. San Pablo dice un argumento de razón natural, para mostrar la armonía de todo esto: lo que se siembra no recibe vida si primero no muere. Primero hay que echar la semilla en la tierra, ¿no es cierto? Como hacen el experimento con los niños en el colegio, que ponen la semillita ahí y ven que pareciera que se pudre, qué sé yo. Entonces, lo que se siembra no recibe vida si primero no muere. Del mismo modo, nuestro cuerpo es sembrado como corruptible por la muerte, pues es depositado en la tierra como una semilla, pero resucitará incorruptible. Esta semejanza con el mundo natural, San Gregorio, después la comenta y dice: la luz, desaparece cada día de nuestra vista como si muriera, mas luego vuelve a presentarse como si resucitara. Dese cuenta los crímenes horrorosos que cometían la religión de los aztecas con sacrificios humanos permanentes, era para que no
fuera a ser que el sol no volviera a salir al día siguiente. Porque si no mataban gente en sacrificio para esos falsos dioses, creían ellos que no iba a volver a salir el sol, si ya quedan en la oscuridad. Los árboles pierden su verdor, dice San Gregorio, mas luego de nuevo reverdecen como resucitando. Entonces, tenemos esta armonía del orden divino, que uno ve su sabiduría, su sentido en este contexto, al tener la luz de la revelación. Y por otra parte, como el hombre está compuesto de alma y cuerpo, no solamente de alma, hay una conveniencia de que el alma recupere su cuerpo. Hay una conveniencia que el alma vuelva a estar unida a aquello que le pertenecía y a lo cual ella le daba vida, que era su cuerpo. Porque el ser humano justamente se diferencia de los ángeles en que no es un espíritu absolutamente puro, independiente de todo cuerpo. No es el caso nuestro. El hombre está compuesto de alma y cuerpo, unidos sustancialmente. Veamos entonces quiénes han de resucitar, teniendo esto presente. La fe nos dice, lo dice claramente, ya hemos escuchado el texto de Jesucristo nuestro Señor, todos los muertos resucitarán para salvación eterna o para condenación eterna. Aparte del texto del símbolo de los apóstoles, el símbolo de Nicea, que decimos en la misa, tenemos el símbolo atanasiano, donde dice, cuando venga el Señor, todos los hombres resucitarán con sus cuerpos. Entonces, aquí hay un punto muy importante, porque estamos diciendo, si todos los hombres van a resucitar, y todos los hombres van a resucitar con sus cuerpos, tanto a los buenos como a los malos, puesto dice San Pablo, así como en Adán mueren todos, así también en Cristo todos serán vivificados. Y no hay distinción, sino que todos han de resucitar. Entonces, tienen que resucitar verdaderamente, propiamente, con este cuerpo. No basta que resuciten con un cuerpo. Ni siquiera con un cuerpo humano, sino con su propio cuerpo, porque esa resurrección es para premiar ese cuerpo por haber servido al alma en el bien. Si fuera que resucitara uno con otro cuerpo, se le estaría premiando a un cuerpo que no hizo el bien con esa alma, sino sería otro cuerpo propiamente. Tiene que ser verdaderamente mi cuerpo para que reciba el premio en esta justicia perfectísima de Dios. O, en el caso del malo, ¿no es cierto? Tiene que ser verdaderamente su cuerpo, el que hizo el mal con su alma, que merece el castigo eterno. Porque si fuera otro cuerpo, ya no sería la justicia perfecta, porque estaría castigándose un cuerpo distinto al cuerpo que tuvo el pecador que no se quiso arrepentir. Por eso nos dice la teología fundada en la revelación que todos los hombres justos y los injustos resucitarán con estas cuatro características sus cuerpos. San Roberto Bernardino dice, en lo que tienen de común es en que recuperan la vida natural, es decir, la unión de cuerpo y alma. Eso es lo que tienen de común. Lo que tienen de no común, es el aspecto sobrenatural, que van a tener en función de la vida natural. Veamos esto. Porque el objetivo de la resurrección en ambos casos es muy distinto.
Los que resucitan para la gloria, es decir, los buenos, van a gozar con sus cuerpos. En cambio, los malos será para una vida que parecerá más bien una muerte continua. Van a querer morir, digámoslo así, y no van a poder morir en sus padecimientos. Entonces, son cuatro las características de la resurrección que tienen en común los cuerpos de todos los hombres al final del mundo. La identidad del cuerpo es el mismo cuerpo que tenían antes. La integridad del cuerpo. Es decir, sus cuerpos están enteros. La perfección del cuerpo. Y la inmortalidad de ese cuerpo. La identidad del cuerpo, que es el mismo cuerpo que tenían antes, numéricamente el mismo cuerpo que tenían antes, para ser más precisos aún, ¿no es cierto? El mismo cuerpo que engendraron sus padres, que recibieron de sus padres, de la carne de sus padres, de la semilla de sus padres, es un artículo de fe. Porque si no, ¿cómo podría ser el mismo cuerpo? El Concilio Lateranense dice, todos ellos resucitarán con el propio cuerpo que ahora llevan. Propio cuerpo. Y ya no había habido herejías, no solamente como la que les nombré al principio, que a las cuales se opuso el apóstol San Pablo, sino otras que entraron a decir, sí, hay resurrección, pero inventaban ahí unos enredos que con cosas rarísimas, ¿no? Pero hubo un escritor eclesiástico muy famoso, influido por una mala filosofía, Orígenes, ya tuvo una posición en este sentido, a la cual se oponían estas definiciones. Le cito el Concilio de Toledo, el año 675, dice, no creemos que resucitaremos en etéreo o en otra especie de carne. ¿Se dan cuenta? Resucita la carne, sí, pero con otra especie de carne. No, 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 no. Según las divagaciones de algunos, sino en esta carne en la que vivimos ahora y existimos y nos movemos en esta carne. ¿A qué recibimos? Nuestro Padre. Nuestro Señor y Salvador, habiendo proporcionado el modelo de esta resurrección, volvió a subir a la sede del Padre, de la que nunca se apartó en su divinidad. Está muy bonito eso porque nos muestra esta verdad tan linda, ¿no? Resucitaremos a semejanza de Cristo, con el mismo cuerpo que recibió de su Santísima Madre, con el mismo cuerpo que fue crucificado. Entonces, las Sagradas Escrituras, para reafirmar, ¿no es cierto?, para dejar bien, bien grabado, que se trata del mismo cuerpo que tenemos ahora, del mismo cuerpo que recibimos de nuestros padres, nos dicen, claro, que se habla de resurrección, de volverse a levantar. ¿Y por qué? Porque muertos nos habíamos caído, digámoslo así. Habíamos quedado tendidos, ahora no, se vuelve a levantar el mismo cuerpo. Porque Jesucristo, nuestro Señor, para resaltar fuertemente esta verdad, ¿qué dice al resucitar a la muchacha? No está muerta, está dormida. La muerte corporal no es más que una especie de sueño, porque se va a acabar. Se va a acabar. ¿Por qué? Porque los muertos van a resucitar. Por eso los cristianos, desde el principio, llaman a los cementerios con una palabra que viene de dormitorio, el lugar donde se duerme.
Una vez me acuerdo que en un cementerio, hablándoles de estas verdades de la fe, le hablé de la resurrección, de que el cementerio significaba dormitorio, donde van a resucitar, y aquí vivo y van a resucitar todos los muertos que están enterrados. Y terminado el entierro, se me acercó el señor que trabajaba ahí. Oiga, padrecito, impresionante esto. Así que van a salir todos los muertos que están aquí, que yo he enterrado. Así es. Oh, padre. Así es. Así es. Y por eso están bonitas esas palabras de los santos macabeos, de estos muchachos que fueron uno tras otro muriendo por fidelidad a la fe de Israel en el Antiguo Testamento, a la verdadera fe. Y ante los tormentos y las mutilaciones, le iban cortando las manos, la lengua, etcétera. ¿Qué decían estos muchachos? Me cortarán la lengua, me cortarán las manos, me mutilarán entero, pero después resucitaremos y Dios me devolverá la lengua, las manos, etcétera. Me lo devolverá porque es el mismo cuerpo el que va a resucitar, no otro, el mismo, el que recibí de mis padres. Dice San Pablo, es preciso que lo corruptible se revista de incorrupción y que este ser mortal se revista de inmortalidad. Es el ser mortal que va a ser inmortal después, con la resurrección. Y por eso que tantos padres de la iglesia, con una unanimidad maravillosa, insistieron en esto de manera contundente frente a a las herejías que fueron apareciendo en el transcurso del tiempo. San Justino, por ejemplo, dice, tenemos la esperanza de que recobraremos a nuestros muertos y los cuerpos depositados en esta tierra, pues afirmamos que para Dios no hay cosa imposible. Por supuesto que los teólogos van a responder ante la preocupación, ¿no es cierto? Bueno, ¿y qué pasó con alguien que se lo comieron los caníbales? ¿Que se lo comió un tiburón en el mar? Y miren, no se preocupen de eso. Dios es todopoderoso. Es Dios quien nos va a resucitar. Es Dios quien va a recuperar los cuerpos. Y por otra parte, que para resucitar con nuestros propios cuerpos, con los cuerpos que recibimos nuestros padres, no es indispensable que tengamos hasta el último átomo, digamos, que teníamos cuando teníamos 30 años o 25 o 5 meses. Eso no es lo indispensable. Porque a mí, así como las células van pasando y se van renovando, eso no es lo indispensable. Sigue siendo mi cuerpo, este, el cuerpo que recibe mi padre. Hay algo que permanece. Eso que permanece es lo que hace que sea mi propio cuerpo. Y es eso lo que Dios va a resucitar sí o sí. El Papa Inocencio III le impuso como profesión de fe a unos herejes que querían volver a pertenecer a la verdadera iglesia para que se les volvieran a abrir las puertas del cielo. Esta profesión de fe, tan bonita, tan contundente, creemos de corazón y confesamos con la boca la resurrección de esta misma carne que ahora tenemos y no otra. Y tengan presente que se lo exigía a unos herejes que justamente consideraban que el cuerpo era algo malo. Y por eso que les parecía que no tenía ninguna relevancia o no tenía ninguna importancia. Y por eso negaban la resurrección de la carne. Entonces, dense cuenta, la iglesia de Dios, que defienda la resurrección de la carne, es la misma que va a defender que en esta vida tenemos que respetar nuestro cuerpo, tenemos que cuidar nuestra salud, tenemos que defender el honor de nuestro cuerpo, la pureza de nuestro cuerpo, que tenemos que practicar la castidad, que tenemos que dar de comer al hambriento, etcétera. Entonces, claro,
Cuando hay mandamientos, cuando hay exigencias de la vida cristiana, que sin la gracia de Dios, claro, el hombre pecador no es capaz de cumplir, pero es cosa que le pida a Dios la gracia para cumplirla y va a poder cumplirlas. Porque Dios no manda imposibles. Esa misma iglesia que hoy en día, todas estas ideologías mundanas, masónicas, que desprecian el cuerpo porque no creen en la resurrección de la carne, y creen en la incineración y quieren institucionalizar eso. Son los que no creen en la resurrección de la carne porque no creen en la importancia de que nuestros cuerpos tengan vida eterna. La iglesia piensa distinto, los santos piensan distinto, porque Dios piensa distinto. Y el argumento que permanentemente alegan los padres de la iglesia, los santos doctores, es un argumento de una grandeza que hay que tener simplemente una cuota mínima de inteligencia para ver su lo decisivo que es. Dios que ha creado todo de la nada, no había nada y lo creó todo de la nada. En un instante. En un abrir y cerrar de ojos. No va a poder hacer que lo que ya ha sido creado se vuelva a recomponer. Es algo mucho más fácil, ¿no? Mucho más fácil. Un teólogo ponía un ejemplo de las cosas creadas por los hombres que me parece bien simpático y bien gráfico, ¿no? En esos basureros así, donde están las basuras, qué sé yo. Hay unas máquinas que solamente toman como un imán lo que es metálico, todo lo demás queda abajo. Eso es lo único que captan, para ser apartado. Entonces dice, esta figura es la de Dios, que solamente tomará, aquello que le pertenece, a la identidad numérica de nuestro cuerpo, del cuerpo de tal y de cual, para unirlo a su alma de tal manera de recuperar la carne que recibió de sus padres y resucitar de entre los muertos. En segundo lugar, aparte de la identidad numérica de nuestros cuerpos, que tendrán todos los que resuciten en el último día, es decir, todos los hombres, los buenos y los malos, hay otra característica natural, como dice San Roberto Bellarmino, que será común. La integridad de estos cuerpos. Es decir, resucitarán con todas las partes que supone la perfección de la naturaleza humana. No nos olvidemos que es Dios el que resucita los cuerpos. Es Dios quien hace una obra perfecta al resucitarlos. Imagínense que un malvado en medio de sus crímenes hubiera terminado en sus correrías de maldad, perdiendo un brazo, perdiendo una pierna, perdiendo, no sé, un ojo y un oído. Va a resucitar con sus dos ojos, con su oído, con sus dos manos, con sus piernas. Van a salir tal como habían venido a este mundo. Pero padre, en el caso de los buenos, un niño enfermo que nació enfermito o con alguna limitación, con alguna, van a ser íntegros. Van a nacer completitos, sin que le falte nada. Entonces, resucitarán los cuerpos sin fallas, sin deficiencias, sin ninguna deformidad. ¿Por qué está el hecho de que nazcan niños enfermos, que hayan deformidades físicas y muy, muy, muy difíciles, digamos, para enfrentar la vida, etcétera? Es consecuencia del pecado original. De no haber habido pecado original, por supuesto que no existiría la enfermedad y no existirían las deformidades físicas y no se transmitirían enfermedades genéticas y cosas por el estilo. Entonces, dice Santo Tomás, la obra de la resurrección es obra de Dios,
que nunca hace cosas imperfectas. Y conviene que los buenos reciban en la integridad de su cuerpo la plenitud del premio y los malos la plenitud del castigo. Dense cuenta ese hombre que les decía, en sus maldades perdió una pierna, en sus maldades perdió un brazo. ¿Qué lo van a castigar en un solo brazo, en una sola pierna? No, pues si hizo los males con los dos brazos y con las dos piernas, pues. Si Dios es infinitamente justo. Entonces dice Santo Tomás, el alma se va a unir a su cuerpo con toda la capacidad del alma, la aptitud natural del alma para vivificar ese cuerpo, para informar ese cuerpo. De tal manera que no quede nada sin perfección. Resucitaremos íntegros. Entonces cada uno de los miembros del bueno será glorificado en sus miembros. Dese cuenta San Vicente de Paúl, patrono de las obras de caridad para con los pobres. Miren la maravilla. Le dio de comer, le dio de beber, dio le dio techo a los niños. Siempre se lo representa en Francia, por lo menos está lleno de iglesias y siempre recogiendo niños, que recogía niños huérfanos, que sus padres muertos en las guerras, qué sé yo. Bueno, su cuerpo entero va a ser glorificado por esas obras de caridad corporales que él ejercitó. Ya no habrán entonces en los cuerpos de los resucitados ni deformidades, ni mutilaciones, ni achaques. Obviamente que los cuerpos ya no van a cumplir las funciones propias de esta vida, pero eso es otra cosa, eso es otra cosa. Por eso, San Roberto Belarmino, a propósito de esto, se pregunta una cosa muy bonita y es fiel eco de la tradición de la iglesia. Bueno, si los cuerpos van a resucitar íntegros, ¿van a resucitar los hombres, los varones como varones y las mujeres como mujeres? ¿Qué les parece a ustedes? Obviamente que sí, pues qué duda les cabe. No puede ser de otra manera. Si Dios hizo al hombre y a la mujer, si Dios hizo esta maravilla del cuerpo del hombre y de la mujer, y dicen los santos que justamente es uno de los aspectos asombrosos de la resurrección y de la gloria de los cuerpos de los elegidos, va a ser justamente que la irradiación de hermosura, que tendrán estos cuerpos. Porque en la obra de la creación del mundo físico, bueno, lo más hermoso de todo es el ser humano en relación al mundo que está al servicio del hombre. Entonces, obviamente que el varón y la mujer van a resucitar guardando su diferenciación sexual. Dice San Roberto Belarmino, es necesario creer. Miren la fuerza del argumento, ¿ah? ¿Eh? No, no, no estoy hablando así una opinioncita, qué sé yo. Es necesario creer que los hombres serán varones y las mujeres serán mujeres. Porque de otra suerte ya no serían los mismos cuerpos que antes. ¿Ah? ¿Se dan cuenta? Mis padres, ¿qué me dieron a mí? Un cuerpo de varón. O un cuerpo de mujer, según sea el caso. Vamos a resucitar con mi mismo cuerpo. Tiene que ser un cuerpo de varón o un cuerpo de mujer, según sea el caso. Serán los mismos cuerpos. Obviamente en la otra vida ya no habrá más generación de hijos. Ya no habrá más matrimonio. Ni maridos, ni esposa. Pero sí habrá diversidad de varón y de mujer, porque cada uno goce el premio de las virtudes que habrá ejercitado según su
Sexo. En la gloria del paraíso brillará la hermosura de la femineidad. Y Santa Librada, ¿no es cierto? Dicen que la primera santa que murió crucificada, y la crucificaron porque defendió su pudor, su integridad femenina, bueno, irradiará la hermosura de su femenidad. Sí, ¿para qué decir, no es cierto? La hermosura, la femenidad de la Santísima Virgen. ¿Han visto algo más femenino, alguien más femenina que la Santísima Virgen? Es que no hay. O la de Santa Ana, cuya fiesta celebramos mañana, la madre de la Virgen y abuela de nuestro Señor. O la de Santa María Magdalena. La hermosura de esa mujer arrepentida. ¿O ustedes creen que dejó de ser femenina porque se arrepintió de sus miserias? Será más femenina que nunca, pues. Será más femenina que nunca. Cada uno goza el premio de las virtudes propias que en su sexo habrá ejercitado. Miren qué hermosura. Miren qué hermosura. Quizá no lo habían pensado nunca. Entonces, qué triste, ¿no es cierto? Ven, comparen esto con lo que estamos viendo con nuestros propios ojos. A veces uno se pregunta, ¿y será hombre o será mujer? La ideología mundana quiere suprimir la diferenciación de varón y mujer. ¿Para qué decir, no es cierto? Todos los horrores, de una ciencia médica anticristiana que quiere, no es cierto, deformidades y hacer operaciones repugnantes, contrarias a la dignidad de la persona humana. Entonces, qué importante, ¿no es cierto?, que el varón sea bien varón ahora y que la mujer sea bien femenina ahora, para resucitar y tener una hermosura extraordinaria de gloria, en el otro mundo. Esta integridad, entonces, de sus cuerpos es en función de su misma glorificación. Para los buenos, ¿se entiende? Y no solamente eso, sino que también en su perfección, en la perfección de su cuerpo, pero también de la edad, dicen los santos doctores. Por eso San Roberto Bellarmino dice: todos resucitaremos en aquella estatura, en aquel ser que habrían tenido o habrían de tener en la edad perfecta en la cual resucitó nuestro Señor. De tal modo que los niños resucitarán tan grandes cuanto habían de serlo si llegaran a 33 años. Y los viejos resucitarán en la flor de aquella edad que tuvieron cuando fueron de 33 años. Y si alguno en esta edad ha estado ciego o cojo, o ha sido, ¿no es cierto?, enano, o ¿no es cierto?, ha tenido el gigantismo, qué sé yo, todos resucitarán enteros, sanos y con toda perfección, porque Dios hace las cosas perfectas. Es decir, donde el pecado original, introdujo distorsión en la naturaleza, Dios con la resurrección, para los buenos, lo va a corregir para su glorificación. Piensen en el caso, ¿no es cierto?, de esos padres que han recibido de Dios, un hijo con alguna enfermedad. Los niños Down, que son tan amorosos, ¿no es cierto? Sí, pero en la gloria ya no serán Down. En la gloria ya no serán Down. Por eso es tan importante que estén bautizados, y confirmados por los sacramentos que reciban. Y tendrán la perfección y tendrán la adultez, de su figura, según la figura de Jesucristo. Cada único e irrepetible, ¿no es cierto?, participando de la gloria del cuerpo de Jesucristo. Y es por eso que la doctrina cristiana en este orden de cosas, en relación a los malos, no cabe duda que la integridad de su resurrección, de su cuerpo,
es en función del castigo que van a sufrir. Porque es indispensable para que puedan ser castigados perfectísimamente según la terrible maldad de sus obras, de las cuales jamás se arrepintieron, porque si se hubieran arrepentido, hubieran sido los penitentes que se salvan. Serán castigados perfectísimamente como corresponde a la justicia de Dios, que es infinitamente perfecta. Es por eso que el cuerpo de los malos no se va a corromper. Imagínense el cuerpo de los malos cayera en el fuego eterno y con el fueguito se destruyeron. Se acabó el castigo para ellos, para los cuerpos por lo menos. No, señor. Esos cuerpos serán incorruptibles y padecerán eternamente el fuego del infierno. No solamente las almas, sino que también los cuerpos. Y todo ese cuerpo que Dios ha resucitado perfectamente, perfectamente padecerán la justicia que ellos merecieron por sus malas obras. Y es por eso mismo que también los cuerpos de los resucitados, tanto los buenos como los malos, estas características que decimos naturales, comunes a ambos, serán inmortales. No volverán a morir, serán inmortales. Ahora somos mortales, pero nuestros cuerpos no serán mortales cuando resuciten, serán inmortales. Así la muerte ha sido vencida, definitivamente. La muerte introducida por Satanás. Entonces, vamos, lleguemos hasta aquí. El tema da para mucho. Es un tema, no sé si estoy equivocado, pero es un tema que